Hermoso poder caminar con cada uno de los vecinos, con los jóvenes de la escuela. Esto era una deuda enorme que tenía la ciudad de Salta con estos barrios. Villa Rebeca, Villa Esmeralda son parte de la ciudad, pero hacía 40 años, hay vecinos que hace 50 vivían acá en tierra y les hicieron creer que tenían que criarse ellos, sus hijos, siempre en tierra. Hoy demostramos que cuando hay compromiso, decisión y capacidad de hacer y gestionar, es posible transformar la realidad de los barrios. Esto tiene que ver con la hora de los barrios que tanto hablé yo en el 2019. Así que felicidades a los vecinos por no bajar los brazos, porque esto es una muestra perfecta de a dónde vuelven los impuestos, cómo trabajamos pensando siempre en los barrios y desde allí generar progreso. Sí, como decía la intendenta, es un gran progreso para todo lo que es el barrio, toda la que es la zona de San Luis, que se vio que realmente se está trabajando muy fuertemente, porque anteriormente no se hacía, muchos años que esto estaba olvidado, digamos, toda esta zona. Y hoy es una gran felicidad para todos los vecinos, todos nosotros. Realmente tengo mis abuelos, mi abuelo que está en vida, y mi abuela que no está, pero no pudo ver, digamos, este crecimiento que hay. Y es bueno para todos, porque tenemos instituciones como el centro de salud, tenemos la escuela, el colegio secundario. Y bueno, muy agradecido con la intendenta, con toda su gestión, porque nos ha prometido ese día. Todos habrán visto, salió por la televisión, que estuvimos aquí recorriendo lo que era la parte de la plaza, se hizo una inauguración de la parte del playón, y ese día nos prometió, cuando vengan nos sacará toda una foto y que esté la adoquinada. Y muchísimas gracias porque cumplió, prometió y le cumplió. Y eso es lo importante porque no se hacía. Y a mí me emociona cada una de estas historias porque tiene que ver con familias que se crearon acá. Y que siempre defendieron y gestionaron y presentaron notas, ¿no? Exactamente. Y soñaban con esto. Y en definitiva esto es progreso. Esto es poner el municipio al servicio de cada familia. Diego, yo te agradezco tus palabras, a cada uno de los vecinos. Hay una emoción de darnos cuenta que es posible y que la palabra tiene un valor. Y que cuando llega un intendente y llega alguien y dice lo vamos a hacer, se tiene que hacer. Eso es la emoción que yo tengo de recorrer cada uno de los barrios donde estuvimos y en más de 280 barrios hicimos algún tipo de intervención o estamos terminando algún tipo de obra. Eso es cumplir con la palabra, eso es lo que yo llamo la buena política que tiene que ver con el respeto a cada vecino. Así que una alegría enorme a todos los vecinos de Villa Rebeca y Villa Esmeralda. Felicidades porque se merecían este reconocimiento y que sus barrios empiecen a estar mejor.